Seguimos con el Salón del Libro, novena edición, que por cierto se clausura hoy. Nosotros estamos preparando un amplio reportaje que les ofreceremos próximamente. De momento les adelantamos que estuvimos en el stand de uno de los referentes a nivel científico de Pozoblanco, Elías Antonio María Calero, que precisamente acaba de conseguir el grado de robótica. Otro de los departamentos que está presente del IES Antonio María Calero es el de robótica y electrónica. Estamos con Javier Dueña, que nos va a explicar qué es lo que... ¡Uy, las alarmas! ¿Qué es lo que tenéis aquí expuesto? Pues mira, tenemos desde un robot con Arduino controlado con sensor de... Tiene un sensor por ultrasonido que cuando detecta presencia, él ejecuta un programa que es un baile. Una cosa que le llama mucho atención a los niños sobre todo. Tenemos un arcade, una máquina de videojuegos retro de los años 70, y después tenemos aquí una vivienda domotizada controlada por una pantalla SCADA. Esa vivienda la han hecho los alumnos del centro, y desde ahí nosotros podemos controlar toda la vivienda, incluso desde el móvil, mediante una aplicación. Podemos controlar, como veis allí, las luces, la sirena, el aire acondicionado, el hilo musical, toda la casa. También tenemos un panel de LED, controlado también con móvil, en el que podemos cambiar colores, que vaya al ritmo de la música, en fin, haga varias funciones. Como veis allí, está cambiando de color. Por ahí tenemos el dron. Nuestros alumnos montan drones, no solo vuelan, ese dron lo han montado nuestros alumnos, está comprado por piezas, y ellos mismos, los alumnos en una asignatura, en el módulo de electrónica, montan su propio dron. Total, que son unos departamentos muy activos, ¿no? Y además bastante interesantes para la juventud. Bastante interesante, es que es el futuro. Pensar eso que te iba a decir, que es el futuro. Tenemos la suerte de tener en Pozo Blanco, que nos han concedido este año, el ciclo de automatización y robótica industrial en formación dual, que es uno de los pocos ciclos que hay en toda Andalucía. Entonces tenemos esa suerte de que nos la hayan concedido en Pozo Blanco. Estamos muy contentos y formando alumnos en tecnología puntera. Total, que imagino que vendrá muchísimos alumnos porque tendrá muchas salidas a la hora de salir al mercado laboral, ¿no? Muchísimas, no todas. Los alumnos prácticamente en estos ciclos formativos no tienen paro. La inserción laboral es del 100% de los alumnos. Además, al ser dual, están parte de la semana, digamos, en el centro, y otra parte de la semana están en la empresa formándose. Entonces también es muy interesante para ellos, es muy motivador. Estupendo, y imagino que después de la exposición que habéis montado aquí, serán más las matrículas para el año que viene. Esperemos. De todas formas, el ciclo de robótica está teniendo una demanda muy... Vamos, tenemos mucha más demanda de gente que plazas podemos ofertar. Solo podemos ofertar 15, a ver si en un futuro podríamos ampliar las plazas por lo menos a 30. Depende ya de la Consejería de Educación y demás que nos aumenten las plazas. Pues le mandamos un mensaje desde aquí, ¿no? Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. También hablamos con Carmen Cerezo, del Parque de las Ciencias de Granada. Estamos con Carmen Cerezo, del Parque de las Ciencias, que nos va a explicar, nos va a contar un poco qué talleres están haciendo esta tarde aquí con los niños que ahora vendrán. Cuéntanos, Carmen. Hola, bueno, primero deciros que en el stand vaya a encontrar una pequeña muestra del taller de Frato, de Imaginar la Educación, 50 años con Frato, que es una reflexión sobre la educación pero a través del humor, y vaya a ver un poquito de lo que se hace en el Parque de la Ciencia, todas sus propuestas didácticas y demás. Pero aquí lo que hacemos esta tarde son unos talleres de construcciones de juguetes, porque Frato, una de sus pedagogías es fomentar la autonomía de los niños y el aprendizaje a través del juego. Y entonces vamos a ir viendo todos los diferentes principios físico y energía que intervienen en los juguetes, pero vamos a hacer nuestro propio juguete y no lo vamos a poder llevar a casa. ¿Y qué tipo de juguetes son? Porque estoy viendo como unas hélices, ¿no? Sí, son, bueno, una hélice que con fricción generan una fuerza, y esa fuerza hacen girar la hélice que tienen al final del palito. Necesita un poco de soltura para ir haciéndolo, pero es muy divertido.
Y esta exposición la tenéis en el Parque de la Ciencia de manera continua o... No, estuvo temporalmente en el 2016 y ahora está itinerando por toda España. Ha ido a muchas ciudades, ha ido al Parque de la Ciencia, al Museo de la Ciencia y de las Artes de Valencia, está en Pontevedra, ha estado en Lleida, en Huesca, en Almería, estuvo en la Universidad de Almería y tiene un gran recorrido y es un éxito donde va. Pues nada, te dejamos que des tus talleres. Muchas gracias, Carmen. A vosotros.